Soy Víctor Andresco. El... Y quiero decir que es un día feliz porque celebramos San Jordi, el día del libro, de la rosa, de la amistad, del amor, pero es también, y me gustaría que no se nos olvide, el día del libro, el día internacional del libro y de los derechos de autor. Estas son dos cosas que me parece importante reivindicar en el Instituto Cervantes y en todas partes. Y es también el día de la visibilización del traductor desde hace algunos años. Esta es una política reciente que nos pide que prestemos atención a quienes son las personas que nos permiten conocer la obra escrita en otras lenguas procedente de otras culturas. Y en este sentido y como hago cada tarde que tengo el privilegio de ser interpretado por Daniel Orozco que está relativamente invisibilizado en la cabina del fondo. Quiero darle las gracias porque él es, además de un gran amigo y un gran profesional, el emblema precisamente de este noble oficio de la traducción. Y ahora, además de darles las gracias a todos por venir esta tarde, eh, quiero darles especialmente las gracias a nuestros tres ponentes, a la profesora Yoshida, al profesor Tateishi y a Alfonso Mateo Sagasta que se ha tomado la molestia de venir desde Madrid para compartir con nosotros su sabiduría. Muchas gracias a los tres, feliz San Jordi, viva el día del libro, felices lecturas y que disfruten. Soy Osida, sí, me encargaré de, de hacer de maestro de ceremonias. Eh, me gustaría presentarles a los dos ponentes de hoy. Eh, de manera sencilla. Eh, creo que ya eh, les habrán, es posible que les hayan entregado algún documento eh, con las, eh, el currículum de cada uno. Empecemos por Alfonso Mateo Sagasta. Él eh, nació en 1960 en Madrid. Eh, estudió en la eh, Universidad Autónoma de Madrid, especializado en historia autónica antigua y medieval. Eh, trabajó como arqueólogo eh, y también eh, es editor eh, y autor de ocho novelas. El, en el 2000, eh, eh, su primera novela eh, fue el... el eh, también está eh, la, la novela histórica del Premio Espartaco. Eh, también podemos ver, eh, vemos aquí otra obra suya, que es, eh, es esta obra de Isidro Monte Mayor. Eh, es una, una trilogía en la que eh, realmente ha, ha tenido muy buena eh, repercusión. Eh, en el que se sigue la... la la historia sigue a esta, eh, a esta copia de El Don Quijote en el que eh, también fue traducido al francés al italiano eh, y está siendo eh, traducido. También eh, tiene eh, diversas eh, o tiene otras novelas que han sido eh, en el que se eh, muestra el, la sociedad antes de El conocido a la triste. Luego también vemos el, el otra obra en la que se centra en, el, en la sociedad cubana. Y luego a, a lo, una, los, la historia de, eh, sobre Gonzalo Quevedo. Esta es la historia original, eh, la, la historia de un español en, en Yucatán, que también ha sido eh, alabado, ha recibido muchos eh, premios. Ha sido traducido también a diversas obras, a diversos idiomas. Luego, eh, con el, eh, la palabra, eh, con oposición, es otra obra. En la que eh, es un, un ensayo en el que lanza un interrogante hacia el, lo que es la, 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 la historia. También se intenta eh, indagar sobre cuándo comenzaría la historia eh, española eh, como tal. Y también. Eh, está considerada como eh, la mejor guía para conocer el mundo de Cervantes. Pensamos que el conocer todas las obras de, del, del profesor Alfonso es muy importante para poder eh, entrar en el mundo que vamos a tratar hoy. También tenemos con nosotros a Hirotaka eh, Tateishi, eh, es una persona que eh, aquí en Japón, pues eh, creo que no, no hace falta presentarlo. Nació en Kanagawa en el 1951. Ha sido eh, el presidente de la Universidad de eh, Estudios Extranjeros de Tokio. También ha escrito eh, sobre la historia española, la historia portuguesa. Eh, sobre todo también eh, tratando todo lo que sería el siglo de oro en España eh, en diversas obras. Eh, trata, yo también lo he leído ampliamente. También, eh, entre otros, ha traducido eh, diversas obras españolas en las que eh, podemos ver que. Cuando alguien, alguien eh, intenta eh, estudiar la historia española, podríamos decir que cualquier japonés interesado por el tema, el primer libro que va a tomar va a ser siempre del profesor Tateishi. Yo cuando est en mis tiempos de estudiante quise estudiar historia y me acuerdo que no, no encontré ningún libro, me pareció, seguramente en ese momento no abrí ninguno, eh, había el, habría algún libro quizás por la guerra civil, pero... Eh, realmente lo que el, el siglo de oro eh, otro tema de cómo podría ser la historia española como, como tal eh, libros que traten el tema digamos que estamos el, el, el profesor Tateisi sería el líder de esta eh, y queda abriendo camino pionero de esta materia aquí en Japón estoy muy contenta de poder estar a estos dos tener hoy a estos dos profesionales eh, Luego, eh, yo autopresentarme no me gusta mucho, eh, pero eh, yo nací en el 1946, soy la, la mayor de los tres. Eh, estuve, he eh, profesora en la seis en, en la universidad, eh, universidad, me enseñó el profesor Emilio Orozco en la Universidad de Granada. Y cuando falleció el profesor Orozco, eh, Robert James eh, de Toulouse, eh, pues me, me fue iniciando y me eh, pude continuar mis estudios sobre Góngora. Eh, siempre me he estado me he centrado en Góngora, en el siglo de oro, eh, también ver lo que sería la literatura, eh, buscarla, eh, ver la, la, la soledad de Góngora, eh, el también las obras de Cervantes, Valle Inclán, Las Lonatas. También, eh, bien, tratando lo que es el tema histórico dentro de las obras, eh, he descubierto recién, reci... Está, estoy ahora pues preparando un artículo sobre el. el Está Pedro de Valencia, cronista, el cual el, el tenía, tenía un, un, un punto de vista muy interesante, que el, por lo tanto el, el estar hoy con estas dos eh, personas especializ, especialistas en la historia es, eh, es para mí un gran honor, estoy muy contenta de poder compartir este esta conferencia. Al principio me gustaría la conversación de hoy, eh, en primer lugar, empezar por una pregunta a estos dos ponentes, que cada uno de ellos responda y luego pues eh, que la conversación eh, pueda fluir de una manera eh, libre. Hoy este momento que podemos compartir, eh, creo que lo importante es que tenemos aquí al al profesor Tateisi, que es especialista en, en el tema de historia. Luego está eh, Alfonso Mateo Sagasta, eh, que es escritor, también especializado en el tema de historia. Por lo tanto, podemos ver esta relación de la literatura con la historia, eh, esta literatura que utiliza la historia. ¿no? ¿Qué, impor, ¿Qué importancia tiene la, la historia? Eh, o sea, se, hablar de un tema no solamente de la historia, no solamente de la literatura, sino ver la importancia. Eh, que tienen esta, es, estas dos, estos dos amb, ámbitos. También eh, centrarnos, preguntar qué tipo de encanto podemos encontrar en el siglo de oro español. Me gustaría preguntar a cada uno de, de ustedes, empezar por el profesor eh, Alfonso. Lo primero, agradecer a la profesora Yasida. Perdonen que me voy a bajar el volumen ahora que estoy hablando yo porque me oigo a mí mismo. Perfecto. Eh, quiero agradecer a la profesora Yosida, profesor Tateisti, por darme la oportunidad de charlar con ustedes y sobre todo al Instituto Cervantes también por reunirnos en esta, en esta ocasión. Eh, ¿Qué es para mí la historia? Yo, como escritor, eh, para mí la historia es una construcción. Es una construcción intelectual. Quiero decir que la historia no existe como tal, sino que es una forma de relatar el pasado. El pasado existe, evidentemente, los datos están a disposición de todos, pero el pasado está mudo. El pasado no dice nada, los datos están fríos, están muertos. Nosotros construimos una cadena relacionando esos datos, creando una cadena de causas y efectos que nos dan un relato, que es a lo que llamamos historia. Y eso, evidentemente, se puede modificar. De hecho, cada generación la cambia, cada generación la ajusta, porque yo creo que la historia se narra más mirando hacia el futuro que hacia el pasado. No vale saber los datos, sino lo importante para construir la historia es saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde quiere ir la sociedad de la que formamos parte, porque la historia no es más que una generadora de sociedades, una constructora de comunidades. Es una herramienta que está a nuestro servicio, muy peligrosa, porque, eh, por desgracia, nos la creemos. Necesitamos creérnosla, necesitamos creer que es real. Y a partir de ahí es muy fácil jugar con el sentimiento de las personas. Yo creo que la historia es fundamental. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la historia y la narrativa? No hay mucha. A mí me gusta decir que el, eh, la historia es un género literario. A pesar de que los datos que manejamos, a pesar de los datos con los que construimos la narración, son reales. Pero eso no quiere decir que... El relato general se pueda cambiar. Es decir, nosotros, cada sociedad decide cómo se va a narrar. Y eso es lo importante. Y lo importante, el, la diferencia con, la, con, con las novelas, es que tú, en una novela, por supuesto, eh, inventas personajes, inventas, inventas eh, personajes con una vida completamente aleatoria, haces lo que te da la gana con ellos. En historia no puedes hacer eso, no puedes falsear los datos, pero la unión de esos datos sí que es libre y por supuesto está abierta. Y la segunda pregunta es eh, respecto al siglo de oro español, ¿no? Es una pregunta bastante amplia. <laughs> El eh, siglo de oro español, por desgracia, no es un siglo, son dos. Eh, claro, eso nos complica mucho la vida, porque hablamos de siglo de oro desde el Lazarillo de Tormes hasta Calderón, o sea, que son casi son 150 años. Eh, bueno, es, es un periodo de tiempo muy amplio, muy extenso. Eh, yo he trabajado sobre todo en torno a Cervantes y el mundo cervantino, eh, que es principios del siglo XVII, más o menos. Es en lo que yo me he centrado más. Y eh, en lo que además eh, creo que se identifica más general con lo que es el siglo de oro, ¿no? que es Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Góngora, como, como ha estudiado eh, la profesora Yoshida, eh, el conde de Villamediana. En fin, ese, esos, esos personajes asombrosos, maravillosos, que eh, nos han dado una, una marca distintiva de lo que es la cultura española y que creo que ha llegado hasta nuestros días. Eh, si quiere, desarrollo, hablamos o le, le paso al, al profesor Tateisi y luego ya entablamos una charla. ¿no? Sí. Ah, ¿Puedo seguir yo? No. Bien, no, no, pues, le, le, pues eh, listo. Eh, to, so uno... eh, muchas gracias. En la primera pregunta creo que es sobre la, histo la historia y la literatura. Yo creo que es algo que hay que diferenciar: la historiografía y la historia en sí. ¿no? La historiografía y la, la historia en sí es distinta. Porque, a ver, eh, la historia es algo que, que existe y que nosotros podemos eh, narrarla, ¿no? Eh, esto, el positivismo sería el punto de vista en el que, en el que, en Japón yo creo que ya lo hemos superado, el positivismo, ¿no? Pero, en Japón, está hay esta Fedon White y otra otro tipo de eh, estudios que nos comen, que a nivel de la narr, narrativa eh, cuando nos preguntamos que, ¿cómo, cómo debe de ser pues hay un un, un tema en el que se, se dialoga eh, y creo que es muy profundo aquí no me gustaría entrar muy muy profundo porque os podríais aburrir realmente pero el Si podemos comparar lo que es la historia y la literatura, eh, yo creo que hay que diferenciarlo en el sentido de que eh, no a nivel de narrativa, sino en lo que sería la, el modo de trabajo en, en cuanto a la historia. Y la literatura es distinta, en el sentido de que la historia, tal y como ha comentado Alfonso, están los datos. Partimos de las realidades o datos que se consideran como las realidades, en el que de no, no es una ficción en el sentido de que no se puede manipular. Por ejemplo, el siglo de oro, que eh, comienza en el siglo XV, es algo que no eh, se puede mover. <coughs> o que Cervantes... Eh, aparece en el siglo XVIII no se puede, no se podría decir no se tiene, se, siempre tiene que estar basado en los, en los hechos no también hemos hablado de la causa eh, efecto no y Alfonso hablaba mucho de, de, de ha comentado este tema no la causa efecto y si eh, lo que tampoco se puede es darle la vuelta al efecto y a la causa. porque la causa está y luego está el efecto. entonces eh, tiene que haber una, un, una, eh, una lógica, una constancia lógica en, en, en cómo se tratan estos, estos hechos, no. y también a mí me encanta la literatura pero la literatura es creación, es imaginación también. ¿no? Entonces, la imaginación nunca está equivocada, tú lees una, una, una obra y, y nunca va a estar equivocada. Pero cuando es la, la historia, a, eh, hay que ver si realmente se basa en las, en las realidades. Eh, si sí, es, es la hipótesis es es eh, es verídica o a, hasta qué punto eh, es razonable podríamos es como dijo karl popper tal y como hemos como siempre eh, existe la posibilidad de, eh, es refutable en ese sentido. ¿no? Un mundo irrefutable en ese sentido, eh, nosotros eh, lo, lo intentamos sacar de, 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 la, de la historicidad, ¿no? porque todo no deja de ser una hipótesis. Y por lo tanto, en lo que es eh, in, en lo que es la, la historia contemporánea, pues se intenta evitar esta guerra de entre dioses. ¿no? Nosotros ahora vamos a empezar a vamos a hablar, es un diálogo entonces, yo me gustaría pues mis comentarios después de que hable el señor Alfonso. Ahora eh, de lo que hemos de lo que se ha hablado ¿hay algo que quieras comentar? Algún comentario? profesor sí. sí, sí. Que comentar que pues, ahí, sí. Eh, pero a lo que yo me refiero cuando hablo de construcción eh, es fundamental lo de, la coherencia. Él Ha hablado muy bien de la negociación, no, digamos un poco de, de lo que es coherente dentro de las tesis historiográficas. Pero, por ejemplo, a nosotros, ya que estamos en el mundo, en el mundo, en el, mundo, en el día del libro y estamos de alguna forma conmemorando a Cervantes, recordando a Cervantes, pues hay una parte en la narrativa de Cervantes que es muy importante a este respecto, que es la identidad de Cervantes dentro del panorama cultural español. Siempre se nos ha dicho que Cervantes era un pobre eh, hombre olvidado, un desgraciado con mu mucha mala suerte. Eh, dices, hombre... Eh, Tuvo mala suerte porque fue herido, fue, eh, recibió dos tiros de arcabuz en el pecho y en el brazo, le dejó incapacitado el brazo izquierdo y eso es muy mala suerte. Bueno, sí, sin embargo, si pensamos que, que en la batalla de Lepanto murieron 30.000 hombres, pues tampoco es tan mala suerte. En realidad no salió tan mal parado. Luego tuvo muy ma mucha mala suerte porque eh, su galera fue detenida eh, por eh, unos piratas argelinos y eh, estuvo cinco años preso en argel. Además, como llevaba unos papeles de Don Juan de Austria diciendo que era un hombre de valor, eh, eso subió la cuota para ser rescatado y entonces tardaron más en conseguir reunir el dinero entre su familia y los frailes mercedarios se retrasó la liberación de Cervantes y qué mala suerte tuvo porque tuvo que estar más tiempo prisionero en Argel. Entonces, hombre, menos mal que llevaba esos papeles y menos mal que retrasaron su, su liberación, porque en realidad, ¿cuánto habría sobrevivido un hombre sin un brazo remando en las galeras? Porque el, el, hecho, el hecho de que eh, tuviera esa documentación fue catalogado como un prisionero de categoría y llevado a los baños de Argel. Si no, su trabajo hubiera sido en galeras y eh, preparando las atarazanas y las fortalezas de Argel. Es decir, su posibilidad de supervivencia habría sido mínima. Con lo cual, depende de cómo narremos la historia. Los datos son los mismos. Cervantes fue capturado, Cervantes estuvo cinco años preso en Argel, Cervantes combatió en la batalla de Lepanto y fue herido. Los mismos datos pero dos historias completamente distintas. Y, hombre, de ser un pobre desgraciado que tiene muy mala suerte a lo largo de toda su vida, ah, mira, pues el hombre, digamos que era un hidalgo medio para lo que era ser un castellano en el siglo XVI. Cambia mucho la historia. Pero la parte esta del pobre desgraciado miserable es la que ha gustado utilizar a los españoles y en España, porque eh, forma parte también de esa de forma de decir, no, los españoles somos envidiosos, no premiamos a nuestros grandes creadores, es más, los castigamos, los olvidamos, nos avergonzamos de ellos, y que es una forma también de, de, de definir el, el, el carácter nacional, y sobre todo decir, no, es que Cervantes, como el Quijote, porque claro, ahí viene la segunda parte. Don Quijote se identifica con Cervantes. Parece que Don Quijote tiene además el mismo destino de Cervantes, que es morir de melancolía. Porque Don Quijote muere de melancolía como Cervantes, olvidado por su gente. Entonces, ahí eh, eso es narrativa, se supone que es historia, si no lo han enseñado. La historia de Cervantes, la biografía de Cervantes, abundan en este tipo de cosas. Pero yo creo que no, o sea, yo creo que los datos están, pero la narrativa puede cambiar radicalmente, porque claro, como decía, como decía en el caso de Espeleta, cuando investigan sobre, sobre la muerte del tipo que muere, de Espeleta, que muere en, 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 en la puerta de la casa de Cervantes en Valladolid, cuando la corte está en Valladolid. Eh, eh, investigan a toda la familia y entre otras cosas preguntan a la hermana de Cervantes eh, a qué se dedica su hermano. Ella dice pues escribe libros y hace y tiene sus negocios. O sea, ¿Cuáles eran los negocios de Cervantes? No lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero tenía tratos con gente, lo mismo probablemente de lo que se valió en Argel para sobrevivir, eh, de lo, cómo vivía un hidalgo medio en el siglo XVII. Y, y eso es importante porque nosotros volcamos nuestra visión del mundo en el pasado para que nos diga, para que nos responda a lo que queremos que nos diga. Sí, muchas gracias. Uh, no, ¿tate, senso, te comento, te te... Profesor, ¿tateis algún comentario al respecto? está, está bien, está bien. la está la narrativa eh, que, y luego que también eh, comenta que tiene que ser eh, irrefutable eh, veo que hay una, una comparación me gustaría hacer una, una pregunta es irrefutable la literatura no no irrefutable la literatura, la literatura también, como diría Borges, se narra hacia atrás. Y cada vez que hay una aportación nueva, hay un cuento muy bonito de Borges que se titula Kafka y sus sucesores, que no sé si estará traducido y si no, si leen en español estará en la biblioteca, seguramente, ¿verdad? Kafka y Kafka y sus sucesores. Es un libro, es un cuento, es un cuento de Borges. Creo que está eh, Y, y, el, y el, eh, yo me imagino que Borges estará, lo conocerá, estará traducido, lógicamente. Y, el, y en este cuento habla de, precisamente de eso, de, de que la historia de la literatura se narra hacia adelante, los, cada vez que hay una aportación nueva se incorpora ¿no? un texto nuevo a la historia de la literatura, pero cada texto nuevo recoloca todo lo de atrás. De tal forma que permanentemente estamos re renarrando. Toda la historia de la literatura, igual que la historia en general. ¿no? Muchas gracias. Ah, cosa que me, cosa que me cosa que... Perdonarme, Parece que he hecho una pregunta que me, me, me interesaba mucho y me, me separa un poco del tema principal. Eh, también otra pregunta que quería hacer era, es cuál es el encanto más grande que podemos encontrar en, en, al, al tratar el tema del siglo de, de, de oro, ¿no? ¿Puedes, eh, eh, ¿quiere, ¿Quiere seguir hablando usted o, le, o, o empieza el señor Tateisi? Uh, bueno, uh, hemos ha salido el tema del Cervantes, uh, también su carácter como persona, también eh, todo lo que sería el... el la historia ¿no? y eh, la narrativa ¿no? y dependiendo de eh, eh, cómo eh, estas gentes, hasta qué punto la, las, 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 las metas en la narrativa cambia el punto de vista yo pienso que es obviamente es así siempre está el carácter individual eh, de la persona también está eh, este eh, ambiente eh, tanto so, eh, social como cultural la, la prosoprografía es un, un tema que, que, tam, que tomaría este tema y la, siempre todo dentro de esta coherencia ¿no? las notas los documentos eh, todos eh, partimos de ahí ¿no? y luego eh, Ahí, eh, si tocamos el tema de Cervantes, nosotros, desde el punto de nosotros los historiadores, el, él vivió el siglo de oro. Eh, ¿Pero ¿qué, cómo era el siglo de oro? Y luego las limitaciones, las características del siglo de oro. De, si releemos la obra, las obras de Cervantes, eh, podemos ver que muestran esta el, el momento histórico eh, que le tocó vivir, está la mentalidad de las personas de ese momento, también los valores sociales. De, esta, de estas personas ¿no? en que los descubres dentro de, de la obra la historia eh, muestra eh, si, es, si investigamos el siglo de oro pues vemos que eh, aparecen eh, es, es muy valioso para poder entender eh, es, el, la sociedad y el momento muchísimas gracias y Al, alfonso eh, tú ¿Cómo piensas al respecto? Sobre el gran misterio ¿no? del siglo de oro. Yo, para mí, desde luego, el gran misterio del siglo de oro es el Quijote de Avellaneda. No sé, eh, bueno, supongo que todo el mundo sabe, el Quijote no es un libro, son dos libros. Dos libros escritos con diez años de diferencia. La primera parte del Quijote se publica en 1605 y, eh, y es un libro además escrito por eh, de encargo, un libro escrito con prisa, un libro escrito eh, con prisa porque lo que tenía éxito de verdad en aquella época era eh, libros fáciles de leer, eh, como el Guzmán de Alfarache. El Guzmán de Alfarache, estoy mirando al traductor a ver si, bueno, es, es un título. El Guzmán de Alfarache es un libro de Mateo Alemán que eh, son historietas, es un libro de, de, de pícaros. Eh, eso es lo que tenía éxito en la época, porque estamos pensando en una sociedad de analfabetos, en una sociedad en la que nadie sabía leer. ¿Y cómo se leía en el siglo XVII? No es como ahora. Nosotros ahora nos gusta leer en soledad. Tú te colocas a leer con tu luz, tu café, tu novela y disfrutas en soledad. Eso en el siglo XVII no se hacía así. Lo normal era leer en comunidad. Había muy pocos que sabían leer y se leía en voz alta. Y se leía en voz alta para un grupo de gente que no sabía leer. Los libros estaban en las posadas, en los dentistas, en las zonas donde, en los bodegones, donde a lo mejor llegaba un estudiante y le pagaban un vino y un algo de comida para que leyera el fragmento de un libro. Por eso los libros no tenían una estructura como ahora llamamos novelas, no tenían una estructura continua de un arco narrativo, sino que eran historietas, cada capítulo era una historia prácticamente cerrada, que se podía leer de forma independiente. Esa es la primera parte del Quijote, por eso a veces a los lectores actuales les cuesta entrar en el Quijote, porque son lecturas fragmentadas. Que parece que te saca, dice, bueno, cuando, cuando ya le coges cariño al personaje y base y, y de repente te cuenta una historia completamente distinta. Eh, y, y te mete dos novelas, entre medias del Quijote, Ahí está El curioso impertinente y La historia del cautivo, que no tiene nada que ver. Además, eh, incluso durante en ese tiempo, el mismo Don Quijote está durmiendo, es que ni siquiera está presente el personaje. Eh, eh, y luego al final, en, al final en, en, cuando se reúnen todos en, en la venta de Juan Palomeque, es una sucesión de entremeses donde Don Quijote tampoco está, van pasando cosas, se van juntando personajes, pero en realidad son como pequeñas obritas de teatro en, en, enlazadas. Es decir, la primera, la primera parte del Quijote es un encargo de un editor, Francisco Robles, a un autor que no tiene ningún éxito teatral, que es lo que él pretende. No consigue estrenar sus comedias, eh, no consigue nada, no consigue triunfar. Escribió la Galatea hacía ya muchos años y no había pasado seguía anunciando que iba a escribir la segunda parte, pero no había conseguido prosperar. Y escribe un libro que, que, que triunfa, porque genera dos personajes maravillosos, extraños, don Don Quijote y Sancho Panza, dos personajes raros. Que además se convierten en personajes de, de, de ficción, de, de carnaval, a los dos años de haber escrito El Quijote. Es decir, en 1607 ya hay Don Quijote y Sancho Panza en los carnavales del Perú. Es decir, que es una cosa asombrosa. Para empezar, porque la primera, de la primera edición del de Quijote, gran parte, eh, se fue a América. Eh, y eso es una cosa distinta, di, di, pero escrita ya digo, de forma comercial. Cervantes nunca pensó que eso era importante. Acaba la primera parte del Quijote y pasan 10 años, y en esos 10 años pasan muchas cosas. Cervantes envejece, enferma, no solo, y todo lo que tiene, todo lo que ha escrito lo ha publicado. Ha publicado, publica las novelas ejemplares, publica las obras de teatro, los, eh, las comedias no estrenadas y los entremeses no estrenados. Publica, eh, publica, Está a punto de publicar El viaje al Parnaso y La Adjunta. Eh, se ha quedado sin material y está escribiendo a lo que él cree que es el final de su vida, está escribiendo lo que espera que sea su testamento vital, su obra magna, que se llama El Persiles y Sigismunda. Eso es a lo que él está volcado, está pensando que ese es lo que ya, ya es su final, su obra maestra. Y en eso, en 1614, de repente hay un señor que se llama Alonso Fernández de Avellaneda, que publica la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un libro muy interesante, que si no, si no existiera el Quijote de Cervantes sería una gran novela. Yo creo que es una gran novela. Es un libro muy interesante que comete un error fundamental, que es que sigue por Cervantes en la primera parte. Hay un momento en que, en que parece que no cree en lo que está escribiendo y se le escapan los personajes. Y lo que hace Avellaneda es abundar en eso. Abundar, además, como estamos ahora, que yo creo que viene muy a cuento, porque como es el, derecho, el, el, el día de los derechos de autor pues Avellaneda lo que le hace es robar los personajes a Cervantes. Utiliza a Don Quijote y Sancho Panza para escribir su propia historia, su propia historia que eh, lo que hace es despertar a Cervantes. En esa propia historia, además, en el prólogo de Avellaneda, el prólogo es tremendo, porque el, eh, lo normal en la época, cuando no había derechos de autor, es que los personajes se pedían prestados. O sea, estaban a, al servicio de las musas entonces cualquiera podía coger un personaje utilizarlo y devolverlo pero tenía que devolverlo en buenas condiciones o sea, no podías matarlo ni, ni amputarle una pierna ni en fin había que devolverlo bien y normalmente se agradece así por ejemplo eh, Ariosto eh, bueno El Orlando furioso el, Orla, el Orlando enamorado eh, Boiardo Ariosto Lope de Vega las, las, la hermosura de angélica las lágrimas de angélica barahona de soto en fin todos todos son grandes personajes eh, que escriben con los mismos con grandes autores que escriben con los mismos personajes en el caso de cervantes no en el caso de cervantes en vez de empezar con una loa al autor creador original eh, lo que hace avellaneda es maldecir a cervantes decir que es un miserable que está deseando causarle un perjuicio porque se ha, ha osado insultar a Lope de Vega. Y está. Eh, hay, que, hay que eliminarlo. Y está deseando hacerle un daño. Y eso va, va a hacer que Cervantes reaccione y, escribe, y escriba su segunda parte del Quijote. Su segunda parte del Quijote, que es magistral, que es. Lo que hemos considerado siempre la primera novela occidental. Que eso el otro, Antes estábamos discutiendo que no lo sé si en Oriente también se considera la primera novela o no. Eh, desde luego, en, en Europa es la primera novela occidental, o primera o lo que llamo la primera novela dentro de, de, de la literatura occidental, que es la segunda parte del Quijote, no el Quijote. Entonces, la segunda parte del Quijote ya narra una historia completamente distinta. Entre otras cosas, pues Cervantes no se da cuenta, sigue sin darse cuenta que ha escrito una obra maestra, porque escribe ese libro sin tener material. Él había hecho uso de mucho material que tenía acumulado en la primera parte del Quijote, pero en la segunda no tiene nada, en la segunda lo ha publicado todo. Y de repente tiene que escribir una novela para contestar a Avellaneda, tiene que escribir un libro de lo que le salga de la cabeza. Y todo seguido. O sea, hay, sí hay un arco narrativo de los personajes que empiezan de una manera y acaban de otra. Sí hay una relación y hay, hay, una, hay una, una historia profunda que es la primera novela. Por eso la segunda parte del Quijote tampoco tuvo mucho éxito en la época, porque seguía siendo una sociedad de analfabetos. Y la segunda parte del Quijote no se puede leer fragmentariamente. Entonces, esa, ese es el, el problema: que, que se redescubre el Quijote. Tienen que pasar 150 años para que se vuelva a ver el Quijote y se vuelva a estudiar el Quijote, para que eh, crea de verdad, eh, no solo en España, sino en Inglaterra, en Rusia, o sea, para que sea la referencia. Pero para mí, la clave de todo esto es el Quijote de Avellaneda, que es el gran misterio por resolver. Afortunadamente, no está resuelto. Por eso yo escribo Ladrones de tinta. Muchísimas gracias por explicarnos que la primera parte y la segunda parte del Quijote son dos cosas completamente distintas. Luego también, partiendo de esta pregunta del de siglo de oro, hemos podido adentrarnos en, la, en, en el encanto que tiene la obra de Cervantes. Este evento eh, estamos hablamos de eh, las luces y sombras del siglo de las letras, del siglo de oro. Eh, creo que hemos hablado mucho de la, de la parte de las luces y creo que vamos, vamos a, podemos, se puede evolucionar un poco sobre este tema. Eh, ¿Cuáles serían las, las, las luces, cuáles serían las sombras de este siglo de oro? Me gustaría preguntar al respecto y en primer lugar me, le pregunto al profesor Tateisi. No sabría cómo llevar el, la respuesta, ¿no? En primer lugar, socialmente, el, 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 hilo, el hilo social, el, tenemos que tenerlo en cuenta. Eh, primero que Cervantes es, es un autor impresionante, esto es algo eh, incuestionable luego cervantes también es, es hijo de su, de su momento, por lo tanto eh, los, los prejuicios del momento y de ese, de ese momento histórico, pues también hay que, hay que tenerlo en cuenta. y todo esto para la, el, el historiador eh, se convierte, pues, en el material de estudio. por lo tanto, el don quijote es largo. Eh, es posible que no lo lea mucha gente, ¿no? Eh, entre meses, novelas ejemplares, estas otras obras, pues en ese momento eh, son obras que han sido traducidas al japonés, podéis leerlas en cualquier momento, también en japonés. Y yo siempre, por el tema cervantino, eh, siempre inten, intento, pues, licencia vidriera. Eh, licenciado vidriería es el, el es este eh, licenciado es eh, él, él, él se piensa que es vidrio eh, y este es la historia de este licenciado ¿no? Él enloquece y eh, muestra eh, los problemas eh, las incoherencias del momento, eh, dentro de su locura, pues él eh, comienza a, re, a, a relatar. Y cuando él, cuando él habla en su locura, pues todo el mundo le escucha. Y en un, en un momento eh, pierde eh, la, los efectos de la, de, de, del veneno que ha tomado y entonces la gente deja de escucharle. ¿no? Eh, por lo tanto... Yo a mis estudiantes les digo que a veces es necesario ser un loco. ¿no? Esto es. Hay un. Fran, un, un Watanabe Kazuo, un, un, un investigador eh, de, de literatura francesa. Era la palabra con la que despedía a sus estudiantes que viajaban a Francia. Les decía que hay que ser un loco. Y dentro de este licenciado, pues está orgulloso de sí mismo. ¿Orgulloso por qué? Porque es un cristiano antiguo, dice. Un viejo cristiano. Y también es eh, hijo de eh, un matrimonio legítimo. Entonces, este tipo de valores, ¿cuándo nacieron? Pues podemos ver que a mediados del de siglo XVI, el Concilio de Trento. Es fortalecido un poco esta eh, sociedad española, quizás sociedad europea, eh, eh, porque está la confesionalización que, eh, que nace en este momento, ¿no? Y hace eh, y crea estos valores que podemos ver en esta obra. En el caso de España, estos viejos cristianos. Tiene, tiene otro sentido en el que eh, está muy relacionado también con la limpieza de sangre. Por lo tanto, eh, que no tienes ni, ni moros ni judíos en tus antepasados, básicamente es lo que, lo que viene a decir. Y eso es un valor, eh, es algo que se, se considera muy valioso en ese momento y dentro de esta sociedad nacen pues prejuicios a los que esta obra se se ríe no está el retablo de la eh, es, es en este retablo no en, ahora no sé cómo se traduciría en japonés no retablo de las maravillas en japonés eh, está dentro de las de las novelas de, de Cervantes, y aparece este retablo, ¿no? Y él dice, ellos, ellos, este, estos ellos eh, hablan de estos, eh, or, de estos origen judíos, ¿no? Estos que tienen... Por lo tanto, el, el tema que se trata aquí, de alguna manera... Él intenta eh, demostrar que está limpio. Por lo tanto, vemos que eh, hay mucha gente que también dice que, que Cervantes tiene sangre de converso, pero vemos que es también tiene estos prejuicios del momento, ¿no? Y esto también lo vemos en Lope de Vega, en Calderón también en sus en los autosacramentales en el teatro eh, vemos también que eh, en los estados confesionales de, de, de ese, vemos vemos esta, esta, la, la sociedad en la que la política y la religión pues está realmente eh, unida no de hecho hace tiene un perfil de propagand, de propaganda en, en ese momento no Dentro de esa lucha eh, vemos que hay algo pues que, 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 que llama al público desde ese punto de vista, por lo tanto es importante no dejarse llevar solamente por, por eso, sino tener siempre ver este contexto histórico social eh, a la hora de leer de leer esta obra. Y yo creo que ahí sería el, el tema de las luces y las sombras. Estamos hablando entonces de las se está hablando de las sombras. Hombre, la, la, la luz es algo que nace porque esta, la luz sería que nació esta obra dentro de esta de esta lucha, ¿no? de, esa, de esa sombra. ¿no? Muchas gracias, ha entendido sur. Sigo, sigo con la, con la narración de, del profesor Tateisi. Eh, creo que tenemos que entender qué era la monarquía católica. Es una estructura de poder que ahora mismo nos es inconcebible porque nuestra educación está basada en las naciones. O sea, todos hemos sido educados en las naciones y en las historias nacionales. Eh, pero en el siglo XVII eso no existía. Lo que existía es la monarquía católica en Occidente. ¿Qué es la monarquía católica? En realidad son, es el enorme patrimonio de los austrias occidentales. No es España. No es el imperio español, no es el imperio hispánico, no. Es la monarquía católica, que es una monarquía compuesta, estructurada estamentalmente y que tiene un enorme poder que abarca gran parte de Europa, América y muchos territorios asiáticos. Pero es patrimonial y familiar y cuya razón de Estado es el mantenimiento de la fe. Es decir, el catolicismo. Ellos eh, se supone que si Dios ha concedido al rey tanto poder, es que tiene obligación de mantener la palabra de Dios. Tiene obligación de mantener y de extender. Por eso el rey está obligado a mantener una guerra permanente contra los herejes y, y a extender la palabra de Dios a todos aquellos que no sean creyentes. Las guerras de religión están basadas en eso. El rey es una obligación para justificar la legitimidad de su corona mantener una guerra permanente. Por eso hay dos razones de Estado, la razón de Estado maquiavélica, digamos, que es la razón de Estado eh, inteligente, lo que entraría dentro de la política, y la razón de Estado... De fe, que es la obligación de mantenerla, de mantener la religión por encima de todo. En esa dicotomía se mueven los reyes. Felipe II tiene un gran problema con, la, con el Papa y con la Iglesia en España cuando firma la paz de Berbins con Francia, porque es una Francia en la que todavía está la herejía. Entonces, ¿cómo es posible firmar la paz? Contra un enemigo que es el enemigo de Dios. Eso no tiene sentido. Lo mismo le pasa a Felipe III. Felipe III firma la paz de Inglaterra y tiene grandes problemas. Firma la Paz de Londres, en 1605, tiene grandes problemas. Dentro de la. En, 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 en su entorno religioso. Pero más problemas todavía es cuando firma la tregua en 1610 con las provincias reunidas de Holanda, ahí ya es un escándalo porque las provincias reunidas son protestantes. Entonces, cómo es posible, cómo es posible que un rey católico firme una amnistía, una amnistía, no, firme un, un armisticio y firme una, una tregua contra los enemigos de Dios? Eso es inaceptable. Nos va a ir mal porque estamos cediendo a los enemigos de Dios. Dios nos va a castigar. Todo lo que vaya mal va a ser castigo divino por no defender su palabra. De hecho, Felipe III en ese momento firma la, la tregua con las provincias unidas, con Holanda, pero al mismo tiempo expulsa a los moriscos. Es decir, está intentando dar una de cal y una de arena. No sé si eso es traducible al japonés. ¿no? Está intentando, por un lado, Firma la tregua porque no le queda más remedio, porque es, es una ruina. O sea, mantener el, el, la guerra constante que supone eh, mantener su patrimonio eh, en, en el Mediterráneo y en Europa es una guerra constante. Y claro, tanto tiene problemas en Argelia como tiene problemas en Holanda. Mover al ejército de un lado a otro es, es un gasto descomunal. Y llega un momento en que la corona está exhausta. Firma una tregua porque. Eh, de exhaustos están todos los demás. Pero eh, para hacerse perdonar esa tregua, expulsa a los moriscos. Ahí hay una, un causa-efecto, claro, en, donde dice, en, en, en realidad, eh, porque no puede renunciar a su papel fundamental que es la defensa de la fe. De hecho, todo, todo movimiento político importante contra la legitimidad de la fe es herético. Lógicamente, todas las protestas contra, eh, contra el, el poder establecido, contra el sacro imperio y contra la monarquía católica, que en realidad son, es la misma familia, los austrias orientales y los austrias occidentales, son la misma familia que controlan todo. Eso, eh, ese es el... el, el eh, todo movimiento contra ellos no deja de ser una cuestión herética. Porque es el, es el poder legitimado por el Papa, el de los católicos. Entonces ahí, ahí está la clave de todo: la clave de todo lo que es eh, la importancia de la limpieza de sangre para medrar en una sociedad estamental en donde ser católico, donde ser cristiano viejo, es tan importante. Es por eso decía el profesor Tateishi que eh, la limpieza de sangre condiciona todo. Pensé además que estamos hablando de una sociedad en la cual no existe la política. Los gobiernos de la monarquía se hacen por consejos. Es decir, hay Consejo de Italia, Consejo de Castilla, Consejo de, consejo de Indias, Consejo de Inquisición. Hay consejos. Y los consejos lo que hacen es aconsejar ante problemas. Surge un problema y el Consejo resuelve. Pero no hay una política de previsión, no hay una intencionalidad, porque se supone que el mundo es perfecto, porque Dios lo ha hecho perfecto. No hay nada que cambiar, no hay nada que modificar, no hay nada que... No, el mundo es lo que es, perfecto, porque Dios lo ha hecho así. Y la estructura de poder es inamovible, porque es así. Y lo único es que para dar gracias a Dios por ese poder que, que le ha concedido a la monarquía, lo que tiene que hacer es luchar por mantenerla. Pero hablamos siempre de un territorio patrimonial. Es decir, los, los reinos de la península ibérica nunca se han unificado. No existe España. El rey sigue siendo rey de Castilla, rey de Aragón, señor de, señor de Vizcaya, conde de Barcelona, rey de Valencia, rey de Murcia. O sea, todos los títulos. Es una lista inmensa de títulos, pero no existe rey de España. No hay tal cosa. De hecho, la que conquista América es Castilla, no España. Y las leyes que se imponen en, en América son castellanas, no, no, no españolas. O sea, el resto, el, el, el reino de Aragón, no entra en, en, en América prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta la llegada de los Borbones, con las leyes de Nueva Planta. Eh, es, eso es muy importante, porque en realidad lo que ahora concebimos como historia nacional. Empieza en el siglo XIX. La España nace en el siglo XIX. Hasta entonces forma parte de una monarquía compuesta. Esa es una diferencia muy importante. Y va a marcar un poco esas. esas eh, por una parte, la importancia de la religión, del peso de la religión en la corona y, y en, en España, particularmente, en la península ibérica, porque ahí es donde se instala la corona. No es que sea española, es que. Se instala en Castilla porque Castilla es la que le va a financiar sus guerras para mantener su patrimonio. Y lo va a financiar gracias al oro que va a conseguir de América. Pero en realidad no es España. España no lucha contra Holanda. España no lucha contra eh, Italia. Ni, ni lucha. No. La monarquía. El rey administra sus bienes como quiere. Muchísimas gracias. Partiendo de las luces y las sombras, hemos visto el, el tema de la relación eh, y vemos que también el, que la, la España como tal eh, existe eh, y luego esta situación previa a lo que conocemos ahora por, por España. ¿no? España. Sí, sí. Yeah, yeah. Creo que sí. La, <laughs> sí, sí. No, no, correcto, correcto, no era España todavía. No. no España. Es la monarquía. <inaudible> es, eh, ha sido muy interesante es, esta si es, eh, ¿sí ¿Usted qué podría comentar? Bueno, yo desde, llevo ya más de medio siglo estudiando la historia. Antiguamente pensé que eh, los, los reyes católicos pues, dieron comienzo a lo que es la, el, el, el reino español. Eh, luego también, como decía Alfonso, ¿no? el, que luego, antes del de siglo XIX, esta nación, este Estado-nación eh, como España no existe. Esta, este régimen antiguo, ¿no? este cambio de eh, eh, cómo entender la nación, eh, partiendo desde el siglo XVI al siglo XVIII, esto ha sido precisamente lo que yo he, he llegado investigando a lo largo de toda mi trayectoria. Eh, como está Henry Kamen, el, el que ha traducido, eh, y yo está John H. Eliot, eh, que también eh, le he traducido algunas obras suyas. Por lo tanto, eh, todo esto que ha eh, comentado Alfonso, estoy completamente de acuerdo. Y me gustaría que. Eh, hay un pequeño libro que son las 10 clases de historia de la historia española, que es un libro pequeñito que yo os recomendaría que lo leyeseis, porque la historia española es, es siempre eh, se crean unos mitos. Y que esto, pues por ejemplo, en España sería eh, que no si mancas no. Es el Numancia, ¿no? Eh, es. El sitio de Numancia, que es una, una obra teatral, en el que pues, se, se intenta, es un canto al, al amor patrio. ¿no? Hasta ese momento Numancia no, no era considerada. Eh, de hecho, tuvo que esperar hasta el siglo xix para que eh, arqueológicamente se pudiera eh, encontrar dónde estaba esta nomancia. no, a finales del siglo xix eh, es el momento de crear esta historia nacional. ¿no? y desde este punto de vista, está esta ficción eh, de la historia nacional. que existe esta, esta historia. ¿no? Eh, y esto es algo importante, eh, conocerlo. También cuando hablamos del siglo de oro, hay muchas cosas que todavía no nos hemos dado cuenta, muchos problemas que hay que, que, hay que eh, investigar. Ahora no podemos to tocar, por ejemplo, también está el, la, el el misterio de la Inmaculada Concepción, el que, que fue reconocido como dogma en el 1800. ¿no? Pero ya desde 1700, en eh, la Santa Sede, los dominicos, los Franciscanos, eh, esto pues creó una, una serie de... de un... Luego hubo también un, 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 un gran movimiento en Sevilla eh, basado en esto, ¿no? que es algo que en Japón no desconocemos tantísimo. Y todo esto nace, tan, pues vemos que también dentro de la literatura, del Siglo de Oro, pues también esta, esta eh, se encuentran en este tipo de características Calderón de la Barca, los autos sacramentales también que precisamente es una propaganda de la Inmaculada Concepción. En ese sentido, eh, si relees las obras desde este punto de vista, pues ves los ves como algo completamente distinto. Eh, muchísimas gracias, eh, profesor. me parece que hemos eh, podido pues, ver como una, el, el, un resumen no pensé. Eh, vemos que hemos tocado diversos puntos eh, que nos hacen pensar, que nos hacen repensar eh, y nos invitan al, al diálogo también viendo el, cómo se crea la españa como nación. Eh, creo que ha sido un, una, un diálogo muy, muy fructífero. Eh, tenemos unos 20, 18 minutos en los que me gustaría utilizar para eh, preguntas y respuestas del público. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta, pues adelante. ¿Alguna pregunta, por favor? Ha sido un acto magnífico, un, un privilegio. Escucharlos y, y traer uh, neuronas al Instituto Cervantes es, es maravilloso. Quería preguntarle a Alfonso Mateo Sagasta cómo ha sido recibido el libro Nación entre los historiadores uh, en España. Yo creo que ha sido ignorado. <laughs> eh, yo lo que planteo en el libro Nación... Es una, una narración diferente de la historia actual española. Eh, a nosotros en el colegio nos enseñan que España, como decía el profesor Tateisi, eh, nace con los reyes católicos. Los reyes católicos fundan España porque unen los dos reinos, se casan Isabel y Fernando y ya está. Y, ya, y a partir de ahí es España, es la historia de España. Luego uno, en cuanto lee un poco, Dices, bueno, pero cuando muere Isabel, Fernando deja de ser rey de Castilla, porque en realidad nunca fue rey de Castilla, era rey consorte. Cuando muere Isabel, su sucesora es Juana, que es su hija. Y entonces Juana es reina de Castilla y Fernando sigue siendo rey de Aragón. Pero resulta además que Juana está casada con Felipe de Habsburgo, y eso... Considerando que sus hijos, que Juan e Isabel, que son los dos hijos mayores de los reyes católicos, han muerto, que habría sido otra cosa, quizá el destino de, de, de España si, si, hubiera sido, si, si hubieran sobrevivido. Pero Juana e Isabel habían muerto. Y resulta que es que la querida la corona es Juana, con este Asburgo que no le gusta mucho, a, 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 no, no se fía de él, Fernando. Y Fernando lo que busca entonces es casarse con... con eh, Germain de Foix para tener otro hijo para dejarle Aragón. O sea, lo que quiere es precisamente es decir, bueno, yo con Isabel muy bien, pero ya no. O sea, ya, ya el Reino de Aragón y el Imperio Aragonés, pues cuando hablo del Reino de Aragón, es Aragón, Cataluña, eh, Mallorca, Baleares eh, y parte de Italia, o sea, de Nápoles, Sicilia, Cerdeña es, es, un, es un patrimonio muy amplio. Eh, eh, no le interesa ya no quiere, que, que, que pretende dejárselo a buscar otro heredero, pero fracasa en su intento, Fernando muere y aparece Carlos, que Carlos es el primero, en teoría, en teoría. Eh, Juana también hereda el reino de Aragón, Juana está viva todavía cuando muere Fernando, con lo cual Juana hereda el reino de Aragón, pero no es reina práctica, porque ya, ya está loca, está encerrada y está apartada del poder. El que se hace cargo, de verdad, el que reúne, no unifica, el que reúne la corona, las coronas, todas las coronas de la península ibérica, menos Portugal, es Carlos. Bueno, pero Carlos se le llama rey de España, pero se le llama rey de España por simplificar. Es, para que se hagan una idea, el equivalente sería Gran Bretaña. O Inglaterra. O sea, España sería Gran Bretaña. Gran Bretaña es toda la isla. Pero dentro de Gran Bretaña, pues está Escocia, Inglaterra, país de Gales y, y la reina de Inglaterra no es reina de Escocia. O sea, y ahora mismo todavía es Reina de Inglaterra, Reina de Escocia y se habla de Gran Bretaña, ¿no? Pero no existe un título de Gran Bretaña. Reina de Gran Bretaña no existe. Tampoco existía el título de rey de España hasta el siglo XIX. Los reyes que gobiernan, los reyes que se hacen cargo de ese enorme poder que es la monarquía católica, son reyes de todos esos reinos, pero porque los unifican en su cabeza. Pero cada reino tiene su sistema impositivo, sus aduanas, su ley civil, su ley penal. Son distintos, son diferentes. cada reino es independiente. Y lo mismo da Castilla, Aragón, que Flandes, que, que Borgoña, eh, da lo mismo. Y América, en el caso de América, son virreinatos dependientes de Castilla, no de España. Por eso el rey, eh, una vez eh, que se que has, ha, ha aplastado el, el movimiento castellano que intenta librarse de un rey extranjero y controla las cortes castellanas, se instala en Castilla. Se instala en Castilla porque Castilla es la que le va a avalar los préstamos que le van a dar los italianos y los alemanes para mantener las guerras de Flandes. En realidad son su patrimonio. Él, él, para la monarquía nunca consideró las guerras de Flandes como extranjeras, sino que eran mm, internas, era política interior. De hecho, manda al conde duque, al, 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 duque, al duque de Alba, lo manda eh, a una misión policial, a aplastar, a aplastar la resistencia. Pues esa, esa es la, la cuestión. En España, como preguntaba, no se acepta, porque no se acepta... Yo lo que digo es que España, eh, que España de verdad nace en 1837, muy tarde, cuando se descompone la monarquía católica al mismo tiempo que el resto de las naciones americanas. Nacemos al mismo tiempo que México, que Perú, que Colombia, que Bolivia. En un proceso de descomposición de la monarquía católica nacen todas las naciones, entre ellas España. Eso eh, a la historiografía actual le cuesta mucho, sobre todo hay una tendencia política. Es, es, al final, la, la, la historia también es política. Bueno, también no. Sobre todo es política e intereses. Es decir, eh, lo que yo cuento está argumentado con datos, lo que hablábamos antes. Con los mismos datos de que disponemos, yo narro el nacimiento de España en 1837. Tradicionalmente y todavía hoy se sigue hablando de los reyes católicos como los fundadores de España. Y yo les digo, ¿por qué? Pues es una decisión, es una decisión política. No hay, no hay otro motivo, porque eh, documentalmente no tiene sentido. Lo que pasa es que interesa, interesa porque eso argumenta todo un proceso. Pero claro, eso va unido, va unido a la idea de la fundación de España con los visigodos. Porque claro, los reyes católicos es el culmen de un proceso que se llama la reconquista. Hay, la historia nacional se basa en la fundación de un gobierno de los visigodos como funda, fundamento de la, de, de la españolidad, se pierde ese territorio por la invasión musulmana y luego hay un proceso de reconquista, de recuperación nacional que culmina con los reyes católicos. Narrativamente eso es muy bonito, pero no es real. Había más guerras entre los cristianos que entre cristianos y musulmanes, y entre musulmanes. O sea, el proceso del Reconquista es eh, completamente convulso y tarda 700 años. No, no, es, no es de un día para otro. Es, decir, es un proceso muy complejo que da tiempo a elaborar muchas historias. Pero en cualquier caso, hablábamos antes del siglo de oro, la primera gran historia de España es la del Padre Mariana. Bueno, antes de Rebus Hispania, la historia de Alfonso X, el padre Mariano en el siglo XVII escribe una gran historia de España, pero en esa historia de España incluye Portugal. Habla de España, se refiere a la península ibérica, porque nos habla la historia de todos los reinos de la península ibérica, incluido Portugal. Portugal, Navarra, Castilla y Aragón son los protagonistas de ese, de ese proceso. Cultural y de ese y de eso y de ese mundo, no España. España es un término solamente geográfico. Se habla de España como se habla de Italia, que Italia no nace hasta 1861, y se habla de Alemania, que Alemania no nace hasta el 71, 1871. Es decir, eh, falta mucho tiempo para que esa reali esas ideas geográficas se plasmen en, en, en esto. Lo que pasa es que actualmente y políticamente. Pues no interesa, porque le interesa reforzar la historia nacional. Y para eso hay que agarrarse a muchos mitos, porque la historia nacional de verdad no, no da para para, para no da, no, no da datos fiables. Hay muchos mitos, desde luego, Numancia, Viriato, la defensa contra la lucha contra los romanos. Bueno, pues Viriato además era lusitano, es que ni siquiera era, ni siquiera era castellano. O sea, era, era, era portugués, pero eh, Viriato es otro de nuestros grandes referentes. Y luego hay una parte muy importante, además se puede ver en el Senado español, un cuadro descomunal que entra dentro de la campaña iconográfica de, la, de dotar a la nación de imágenes, que es eh, la conversión de Recaredo. Claro, dentro de esa historia nacional, por supuesto, está el catolicismo como eje fundacional de la nación. O sea, el, el, España parece que se relaciona claramente con la monarquía y con la religión. Son los dos ejes sobre los que se sustenta la idea de nación española. Cosa que en el siglo XXI me parece eh, innecesario y eh, sobre todo eh, que, que nos, nos resta muchísimo poder, muchísima capacidad de narrarnos de otra manera. Yo creo que es mejor narrarnos como un pueblo joven, como una nación joven que nace en 1837, con la primera constitución, y digo 1837, la constitución del 12, no sé si tienen ustedes curiosidad, que se supone que es la primera constitución española, la constitución del 12 no es una constitución española, es una constitución de la monarquía católica, porque incorpora todos los territorios, además los, los, los dice, eh, los españoles son los habitantes de México, Guatemala, eh, Venezuela, y hace todos los territorios. De lo, que era, lo, de lo que era la monarquía católica en 1812. Yo no creo que ningún mexicano se considere español. Entonces, eh, yo creo que... Lo, eh, exactamente, entonces es mexicano. Pues en, en México lo mismo, es claro. De hecho, la plaza del Zócalo... La plaza del Zócalo es la plaza de la Constitución. Curiosamente es la constitución del 12, no, no es la de Pachingán, no, no, es la constitución de 1812, la Plaza del Zócalo de México. Entonces, hombre, pues eso es muy bonito, que co compartimos la constitución y nacemos al, a la vez. O sea, eh, todas las naciones nacemos a la vez. En el caso mexicano eh, se, se emancipa, el virreinato de Nueva España además se emancipa como un acto eh, tradicionalista contra, conservador. Contra los liberales de Madrid, al contrario que el resto de Latinoamérica, pero eh, y, y, bueno, es México y Guatemala son los dos que, que, que reaccionan contra los liberales, pero lo que se emancipa es el gran virreinato de Nueva España, que es descomunal, o sea, es el México actual y, y medio Estados Unidos. Pero claro, eh, ese medio Estados Unidos. Estados Unidos se lo, se lo queda directamente, lo pierden, pero lo pierde el virreinato, no México. Para mí, México nace con, con, con las leyes de reforma con Benito Juárez. ¿no? Creo que es el que marca, el que marca de verdad, que en realidad, puestos a ampliar, las leyes de reforma de Benito Juárez son equivalentes a las guerras que están teniendo en la península ibérica entre carlistas y liberales y la misma lucha que tiene Garibaldi en Italia para para fundar Italia. O sea, todo forma parte del mismo movimiento de creación de naciones. Y, y yo creo que se equivocan en nuestros narradores tradicionales cuando dicen no no es que cuanto más antiguo mejor. Los Reyes Católicos fundan España. Yo creo que eso es una, una es, es un daño más que una virtud lo de la antigüedad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedaron unos cuatro minutos más o menos. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por el. Yo, eh, la historia eh, siempre, me ha costado mucho, siempre he estudiado la, la historia japonesa. Y hoy, eh, por primera vez, me ha parecido entender un poquito lo que es la historia mundial. Eh, luego, sobre todo al final, eh, eh, el, estaba acordándome de, de, del, del Henry VIII. ¿no? Me, eh, se dice que Cervantes es la novela más antigua de Europa. Y yo he pensado que, he pensado también en la literatura japonesa, y veo que nosotros los japoneses tenemos el, la, la literatura más antigua es el Kojiki. y eh, la, la, la novela eh, de amor más eh, antigua sería el Genji monogatari de Murasaki Shikibu Lo está, ahora se está eh, aparece en, en televisión no también se el tema de la pureza de sangre el, est, sobre todo esta pureza de sangre desde el punto de vista católico eh, yo pues he estado pensando yo estuve eh, tuve la oportunidad de poder estudiar en España eh, pude aprender flamenco atende, aprender un poco de la lengua española y entendí relacionándome con los eh, españoles siempre aparecía el catolicismo no eh, y, yo siempre he intentado hablar un poco de español, un poco de inglés, y no, había muchas cosas que no terminaba de entender. Eh, y hoy, eh, escuchando esta, 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 eh, lo de hoy, ha habido muchísimas cosas que de repente he eh, eh, entendido por primera vez. Mi, pre, mi pregunta sería que Japón, Japón es un país que ha estado cerrado al exterior durante muchos, muchos años, y la sangre... Eh, más que un tema religioso, eh, más que un tema de, de sangre de, de ideológico, es, era la sangre de las familias, la sangre del, de los clanes. Eh, lo que un poco eh, en, en la historia japonesa vemos lo vemos también dentro de la literatura japonesa en el que aparece esta mentalidad. Eh, seguramente no estamos hablando del mismo tiempo del siglo de oro, pero también aparece dentro de la, esta ideología. Dentro de, como identidad, dentro de la literatura. Y este punto, pues, me, es algo que, me, que yo escuchando, pues digo, me, me gustaría preguntarles cómo, cómo ven esto. A, a, a ustedes, ¿no? A los dos. Yo, un pequeño comentario nada más. Eh, por. Perdón, un pequeño comentario sobre. sobre el valor de la sangre nada más que, que si efectivamente aparece muy a menudo en, en la literatura del siglo de oro es, eh, pero entraría dentro de lo que se considera eh, las virtudes no la virtud de la sangre o que o el reconocimiento de la sangre parece eh, pero a ver a ver, espera, a ver déjame pensar cómo lo digo eh, parece que la sangre noble Siempre, está, siempre es distinguible. O sea, que entraría dentro de la coherencia de los personajes. Eh, un, una, un, un noble siempre va a acabar, siendo, a acabar demostrando que es un aristócrata, que es un noble. Porque la sangre no puede, no puede ocultarla. Eso está en Tirso de Molina, está en Lope de Vega. Eh, pero, pero no es lo mismo la, la, el valor de la sangre de la aristocracia. Que entraría, entraría dentro de lo que, llam, lo que se llamaría el decoro. ¿no? El decoro es que los personajes tienen que comportarse y tienen que actuar de una forma de, definida. O sea, un aristócrata tiene que ser siempre un, un hombre de bien, un, eh, una representación del honor, de la dignidad. Y eso está en la sangre. El valor de la sangre como representación estamental social, que no tiene que, no tiene que ver con la limpieza de sangre de manchado por judíos o, judíos o musulmanes. Es otra, es, otra, es otra noción de limpieza de sangre. Una cosa es la pureza de sangre aristócrata y otra cosa es la limpieza de sangre eh, religiosa. Y en, en ¿Cómo es en Japón? No lo sé. El punto de ahora es muy importante porque... La, la nobleza de, de la sangre eh, es algo que en Europa, eh, por supuesto, es, es, es común en, en Europa y en España, por supuesto, está esta presencia, está la nobleza de, de sangre en ese sentido. ¿no? Pero la limpieza de sangre que tratamos aquí es, es digamos, que, 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 no es, que, que, que no está manchada la, la sangre. Por lo tanto... Yo antiguamente eh, creo que la, la ley de pureza de sangre, eh, creo que, que nací, eh, en el siglo XVI eh, estaba un... un el, la palabra había ho, era una, como se de, como se decía en, en, la, en la forma de hablar eh, japonesa yo lo, lo empecé a traducir como pureza de sangre o sea en el chino y que que sería eh, básicamente lo que viene a decir es que no tiene no hay sangre musulmana no hay no hay sang, eh, no hay sangre mora y esto es distinto al, al tema de la nobleza Luego también desde el punto de vista de un historiador, el tema familiar y el tema eh, de casta social, eh, todo esto va cambiando de, de, dependiendo de el, de el momento de la historia, ¿no? Es porque la, la, las familias son algo que se que se, que se crean eh, dentro de, algo que se, que, que se va creando dentro de la de, la, de esta historia. Nosotros lo que pensamos que incluso es, es, es típicamente japonés, también es es algunas veces pues son, son parte de estos mitos que crean la, la historia nacional del Japón. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener este punto de vista crítico hacia nuestra propia historia. Estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Parece que ya hemos llegado a la hora prevista para cerrar la, la actividad, pero si hay alguien que tenga alguna pregunta que, que necesita hacerla. Si no hay más preguntas, eh, creo que podemos dar por finalizado el, el evento de hoy. Les ruego que le den un, un fuerte aplauso a los dos ponentes de hoy.